Hola y bienvenidos a Andervia Games, soy Leviator y estamos aquí en Wolfenstein The New Order. Me puedo caer, ah no. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, que vinimos a este lugar misterioso de los Dajisud. Da boy. Y continuamos. A ver, ¿cómo dicen ustedes? Vamos a entrar al sitio este. Misterioso, estamos lleno de tecnología. Que llegara este momento. Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la esto guerra. Ya lo oímos, pero... Pero todo ocurrió muy deprisa. Mataron aquí a los guardianes, los exiliaron, pero algunos lo consiguieron. Sí. Habíamos empezado a transferir mucho conocimiento siglos, a los gobiernos que combatían a los nazis. Y por un tiempo hubo esperanza, hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas. Vaya. Entonces la esperanza desapareció. Sí, no me han hablado de los viejos tiempos, de cuando los Dajisud se reunían en sitios como este, llenos de vida y curiosidad, y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Pero ahora puede que seamos los últimos en visitarlo. ¿Comunistas? Déjenme ver. Advertencia. Bla, 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 pase y ya está. ¿Eh? Hay una cámara de transición a la sala principal. Un momento, ¿cómo que advertencia? Vaya, las instrucciones son antiguas y borrosas. Esto es para llegar a la sala principal. No reconozco los símbolos, déjeme ver. Ahora muere. Blaskovich. Va a morir. Ahora debería ir usted. Ahora, esto te titula. Qué mal está hecho. Qué mal hecho está el casco. Está muy mal hecho, tío. Madre mía, ¿por qué tengo tantas armas? Sin motivo. Es una lambda. No vaya a darme un bañito. ¿Qué coño es esto? Es la cámara secreta. ¿En serio, Harry Potter? Tenemos que activar los campos magnéticos, construir la entrada. Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos. Es una mierda, ¿sabes? Sí. ¿Y por qué no vas nadando? ¿Está preparado? ¿Por qué no vamos nadando? Uno, dos, tres, ¡vamos! ¿En serio? ¿Por qué no hemos ido nadando? A ver, que no soy yo quién, pero... ¿En serio? Es decir, tanto rollo para... Se puede ir nadando, ¿eh? Perfectamente. Perfectamente, ¿eh? No hay ningún problema. Vale, parece ver algo. Vale. ¿Qué quieres tú de mi arma láser? Ahí. Este es el prisma Dajisud que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta. Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas. ¿Las ve? Ahí arriba. Hay algo que falla ahí, pero bueno. Ah, vale. Se me va a acabar la energía, ¿verdad? ¿Dónde recargo? Ah, vale, ahí. Energía infinita, ¿no? Tío, ¿por qué los videojuegos tratan de enseñarte, de mentirnos que la energía infinita existe? No existe. No existe, lo siento. No, me temo que no. Tío, ¡ah, qué tarde! ¡Que se recolocan! Están locos. Vale, ¿y ahora que se me ha acabado? Como... ¡Uy! Ah, vale, siempre tiene un mínimo de energía, ¿verdad? Sí. Hacer así y recargar. Vale, pues vamos a subir directamente. ¡Ah, qué guay! Qué pesada la Ramona, ¿eh? En el episodio igual, todo el episodio ahí dándome mensajes. Tío, no me importa. Quito. Que me caigo. Ya está. Worth. ¿Por qué me habla? Lo estoy haciendo, ¿no lo ves? ¡Pah! Un hombre de acción.
Está viejete, ¿eh? Madre mía. Y ahora ascendemos. Llegas a morir en el campo de concentración. ¡Arriba! Simpson. Y se acaba todo. En plan de... Uy, vale. Solo hay un botón. Solo hay que pulsar un botón. Ay, Dios. Al final voy a leerme el diario de Ramona, ¿eh? Por curiosidad, me ha pasado toda la noche leyendo. Se hebreo, eso se supone. Cantando hebreo. ¡Oh! Logro desbloqueado, escondido en las profundidades. Cantando hebreo, se abre esto. Corona de oro. Te había visto ahí. Caballeros, ya está. Ya. Vamos, miren, no lo sé. Lo que les sirva se lo pueden quedar, pero recuerden que están en un lugar sagrado. Sí. ¡Oh! Juguete de oro. ¿Lo he cogido? Muchísimo. He cogido algo que no. ¿Esto qué es? Que lo empujas y a ver qué pasa. Luego me he puesto el traje de buceo para vuestras puntas y las de... ¿Con quién está hablando? Ahora estoy dentro de un refugio de cosas estratégicas y amenazas en la vida. Naturaliza claramente no le queda otro recurso más que estremecerse de perpetuidad. Se mete y se sale, ¿eh? Y por supuesto me acompaña un lunático matanazis. Orinal de oro. Madre mía, qué útil, me cago en la leche. ¿Hay algo más así de oro que digas... ¿Oro? A todos en casa, corto. Vale, a lo mejor eso de ahí era un puzzle, pero no. ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. Anya, es un tren de transporte de tropas del frente africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de Supersoldaten de última generación de Calabria. ¡Supersoldaten! Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos Supersoldaten. ¡Supersoldaten! Interceptamos el tren de transporte de tropas, localizamos al científico jefe. ¿Deja cometido en Iron Man? Su identidad y la usamos para que Blaskovich ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado. Algo va a fallar ahí. ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad? Saltando. El mejor sitio sería encima. El puente de Gibraltar. Saltando. Vale, encima. Sí, vale, pero ¿cómo? Saltando encima. ¿Alguna idea? Podemos usar esto. Es muy potente. Podríamos llamarlo uso de torsión. Suelte esto enfrente del tren. Esto detendrá cualquier cosa. Excelente. Salid enseguida. Ese tren está de camino. Mierda. Sé lo que está pensando Blasco. Ni hablar, esto me lo quedo yo. Eso mejor para Caroline. ¿Para Caroline? Pero fíjese, maldita sea. Qué monstruosidad de puente. La autopista nazi al frente africano. Una esto es... herramienta de genocidio. España y África. ¿Salto? Quería saltar. A ver qué pasa ahí. ¿Blasco? Sí. Pero fíjese, maldita sea. Qué monstruosidad de puente. La autopista nazi al frente africano. Una maldita herramienta de genocidio. Pues sí, en teoría aquello es África y esto es España. Pero una autopista. Momento. Podrían hacerlo si no fuera porque hay... Bueno, no. No podrían hacerlo. O sea... Bola. Sabemos por qué, ¿no? Migración. Habría más problemas todavía. No es así. ¿Pero eso qué hace? ¿Qué ha hecho? Ha tirado cables y los ha... ¡Madre de Dios! ¿Había visto algo parecido? ¿Lo había visto, BJ? ¡Que te calles! ¿Qué cojones acabo de hacer? No sé, capitán, es parte del juego, ¿no? Caos y destrucción es lo que hace siempre. Usted haciendo sus cosas. Ha tumbado el... Caroline, ¿estás ahí? Ese tren no va a ninguna parte. Voy a soltar al americano loco. Va otra vez con esa cara agria. Recibido, sigue trabajándose. Te lo hice todo ya. Ese vagón con el número 6 cuelga del borde como la cabeza de un caballo apareado con el cuello roto. Pone London Nautica. El científico de investigación jefe de Calavera debe de estar dentro. Te dejaré en el lugar seguro más cercano. Vale. Se dirige a ese vagón del Nautica, ¿vale? Mapa del puente de Gibraltar. ¿En serio hay un mapa de esto? ¡Pesta Blasco, salga de adelante! ¡Voy! Me da miedo. ¡Ah!
Vale, he llegado. Pare a esos nazis, Blasco. Diríjase hacia el vagón colgante. Perdón. De la ostras. Yo le busco un lugar seguro donde la que he armado. Que salió a pollito. Madre mía. William, de acuerdo con el protocolo, el científico de investigación jefe de Calavera llevará un uniforme totalmente blanco. De vale. Acuerdo, Blaskovich. Busca al nazi del uniforme blanco y róbale sus documentos de identificación. Ese será tu billete a la base. Uy. Estará en uno de ¿qué haces? Vale, están todos muertos, pero tienen trastos. Ahí, munición. Vale. ¿Qué haces? Mucho así con la mano. ¿Te duele? ¿Se te entumece la mano, Blaskovich? Tanto matar nazis, al final cansa. ¡Oh! ¡Oh! Vale, supongo que era un glide derecho, ¿verdad? Ah, no, vale, cambiando por la tele. ¿Qué era? ¿Era una torreta? No, la de... ¡Hasta luego! Forma de morir. ¡Lo ha dicho! ¿Ha sido por... ¿En serio? ¿Ha sido porque me he caído? Lo ha dicho, estúpida forma de morir. ¿Ha sido porque me he caído? ¡Qué bueno! Vaya, estúpida forma de morir. Venga, hombre. Ay, ta 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 ra, ta ta ra, ta ra, ta ra, ta. Evangelion, tío. Qué buena serie. ¡Ah! No puedo salvarte. Tampoco. Vale, a ver. Ah, ya tengo el lanzacohetes, qué bien. Qué conveniente. Vale, aquí no había nada. Vale, es el de los lanzacohetes. ¿Ha muerto? Vale, ha muerto. Estoy buscando, comiéndome la cabeza. Uy, ¿cómo subo ahora? Por aquí. En serio, es necesario subir por la escalera. Pero bueno. Ostras, podemos tirar dos cohetes a la vez. Ah, vale, la torreta esa. La de antes. Me parece que entonces solo hay que usar el lanzacohetes, ¿verdad? Te lo pintan así para que lo uses. Ah, no hay nada en plan de secretos. Si acaso solo munición. Vamos a tope de granadas. ¿Se ha perdido, Blasco? ¿No ve ya el vagón del Náutica? Pues mire arriba y siga la Dirección General del Uso de Torsión. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Más o menos. No será por aquí abajo. Qué pesa, Ramona. O sea que había cogido algo. ¿Quién era Ramona? No me acuerdo. Dijo algo de... mi prima o algo así. Dijo que era alguien importante. ¿Qué haces? ¿Qué has creído? ¿Chaval? No parece que haya secretos. Tenía que estar bien lejos, ¿eh? Hasta luego. Estúpida forma de morir. Sí, vale. Es cada vez que te caes. Pero no te mueres, tío. Es agua. No está tan alta. Puedes agarrarte. O nadar. No es tan alta el agua, ¿eh? No... no es acero inoxidable. Puedes pedir que venga el otro helicóptero y te deje. De hecho, ¿por qué no te ha dejado encima del vagón? Te ha dejado todo lejos. Sí, vale, o sea, es conveniencia del juego para que mates nazis, pero... para que recorres el lanzacohetes. ¡Qué
más tarde será necesario, pero... ¡Sido! Ah, vale, este. ¡Tú! Que sea la última vez, ¿eh? Diario de Ramona, madre mía. ¿Cuántas habrá? ¿Ya? Vale. Ya está. Ya no me queda munición de eso. Vamos a llevar dos. ¡Wow! Me interesa. Aunque sea durante un rato, me interesa. ¡Ay! Quita. ¡Uy! No me queda. Ya está. Venga, hombre. Malditos nazis. Oye, es por aquí. Ah, por ahí había algo, ¿no? Ah, no, pues mira, es por aquí. El vagón del London Náutica. Dentro el científico de investigación. Se cae, ¿verdad? Voy a por ti. ¡Oh! Te he visto. No sé qué era, pero lo he visto. Rodea la brecha. ¿Por ahí? Hay que ser por ahí, ¿verdad? Bueno, no. ¿Qué va? Bueno, sí. Vale. O sea, vale. Vale. Sí, sí, vale. Que el mapa es muy conveniente, vale. En serio. ¿Cómo cruzo ahora? Arriba, ¿no? Vale. O sea, por aquí... Sí, vale. En vez de caerme como lo he hecho... Como un... Loco... ¡Madre mía, Ramona! Es más pesada que esa por encargo. ¿Esto qué es? Tengo mucha munición de metralla. Voy a poner la de metralla. Cagüen. No me imagino este juego en online. Sería muy loco. Tendría que haber un server, ¿sabes? Con 500.000 personas y todo el mundo ahí disparando. Va. A lo bestia. Se supone que es por aquí, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Por aquí. Espérate. Me estamos viendo muy loco. No se puede ir por aquí, hay una pared invisible. ¿Entonces? Tiene que ser por aquí. Pero no... Uy, parece un salto muy medido, ¿eh? Está, tío. Tanto rollo. Las enfranques, mira de fijación de objetivos. Tengo mira de fijación. Oh, fusil francotirador. ¿Qué ha sido eso? ¡Qué miedo! Bueno, no puedo. ¡Uy! Perdón.
estaba muerto ya. ¡Yey! ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas del chaval aquel que maté? Te vas a reír. ¿Es que ha sobrevivido? Una bala en el costado. Esto es algo, ¿verdad? Humo, nazis por todas partes. Casi me revientan el culo a tiros. Pues no sé, dispara. A mí que me cuentas. Yo voy sin helicóptero. Vale. Ay, vale, no me acordaba ya. Bien grande para que nadie se queje. Buah, escopetaza. Me están dando un montón de munición, eso me asusta. Mucha munición significa muchos enemigos. Se me hace muy raro saber dónde estoy. Es decir... Sí, vale, es un tren al revés, pero no tiene sentido lógico. Sí, va a matarte. Uy, perdón. Ah, es verdad, te mata a mí aquí si te acercas. Ah, no me acordaba. Los super soldaten, los soldados de infantería pesada y los robots centinela pegan duro, pero se mueven con lentitud, usa velocidad en tu provecho. ¿Eso es un super soldaten? ¿O son los soldados de infantería pesada? No lo sé. ¡Super soldaten! ¡Tassenfeiten soldaten! ¡Trusten soldaten! ¡Super soldaten! Además, que se le ocurrió el nombre, era un cachondo, tío. ¿Cómo lo llamamos? Llamamos a los super soldados. Mira, lo vamos a llamar super soldaten. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo te lo digo? Madre mía, eres un genio. No hay nadie de los que había aquí. Solo este hombre. Vale, a ver, super soldate. Uy, se me ha acabado la energía. Vale, aquí hay más. Ay, que me te he pillado. ¿Cómo no? Ven aquí, super soldate. Uy, que no lo he matado. ¿Qué munición de mierda tiene esto? ¿Lo sacamos enseguida? ¿En serio esto tiene tan poca munición desde siempre? Tiene muy poca, ¿verdad? Uy. Yo veo a ver quién mato. Y si no, pues ya nos ponemos. Hay que ponerse. ¡Eh! ¡Un conejo de oro! ¡Qué bien! ¿Conejo en plan rabbit o en plan sí? Sí, tranquilo. Yo también tengo cosas de esas. Espérate, que ahora las uso. Voy a matar a los que pueda. Primero así. ¿Dónde vas? Me queda... Sí, me quedan 8. Uy, tengo que recargarlas. Venga, hombre. Vale, tío. Me estaba tanqueando a todos los enemigos. O sea... No le daba a nadie. Vale. Ahora lo haremos mejor. 38. Recordad ese número, es importante. Y las 7 y 20, ese momento también es importante. Aquí. Uy, ya no tiene la... Ah, vale. Es decir, ya no tiene la mira. Dos golpes. ¿Cómo puede ser? Súper poderoso el láser, ¿eh? Esto es una mierda. Esto está bien para cortas distancias, pero no para... ¿Sabes?
mía, mira, se ve el reflejo, mira qué chulo. Se ve muy bien. Vale, vamos con esto. Sigue vivo. Mejor campear un poquito. Hasta luego. Uy, se lo ha esquivado. Es un genio de la mecánica. Me queda un cohete nada más. Soy aquel. Ah, que es el de lanzacohetes. Y uno por aquí. Venga, tío. Es inmortal. Era inmortal. Todos los nazis son súper debiluchos, menos los que tienen armadura, que son brutalmente poderosos. A lo mejor el láser, como tiene fijador, puedo fijarlos desde tanta distancia. Pero no parece, ¿no? El láser tiene así como para fijar, pero no parece que tenga tanto rango de fijación. Fija la cara, además. Se hace para darle a la cara. ¡Uy, que dispara muchos! Ah, por eso la fijación, porque dispara a varios a la vez. Y acierta siempre, ¿verdad? Está puesto, es muy bueno. Es buenísimo el trasto este. Mira eso. Dos disparos y los mata a varios. Sí, o sea, se queda sin batería, pero bueno. Se recarga mágicamente, sola, un poquito al menos. Queda uno ahí. Ah. A ver si lo puedo matar el último con el francotirador. Es que hace muy poco zoom esto, ¿eh? A ver... Vamos a llevar esto por si acaso. Ahora que vamos a estar cerca. Espera, uno vacío. Uno vacío, tío. Ah, bueno, están todos dos. Tocaos. Podría recargarlo, pero no apetece. ¿A qué? Sí, total. Lo voy a usar un momento y ya está. Control enemigo al frente. Tenga cuidado. Estoy viendo armamento pesado en las almenas. Espera, que sea de los grandes. Joder. A ver. Uy. Vale, mira que tengo energía. Un disparo. Corre. Venga, tío. ¡Qué mentiroso! ¿Tengo que algún misil? Sí, tengo 10 de ametralladora. De lanzamisiles. Eso quería yo. Vale. Ya está. Hemos pasado. Vale, tenemos bala de esto. Vamos a coger todo lo que podamos. Ya está, vámonos. Vamos
vamos a quitárnosla. ¿Qué te crees que no te he visto? Perdona, ¿te crees que no? ¿Que no? ¿Sabes? O sea, no, tío, te he visto. No eres un genio del escondite, ¿eh? Rápido. Tío, atravesar un cráneo humano con un cuchillo es difícil, ¿eh? No es... No es tan... The Walking Dead... En ese aspecto es un poco ñe. Porque vale, los zombies están prohibidos, podridos, pero en la serie un cráneo humano está muy duro. En los cómics es más lógico. En los cómics está duro. O sea, eso está duro. Eso no se hace así como así. En los cómics eso está muy duro. Se ve así que les cuesta meter el... Espera, para acá, me voy a llevar este trasto. ¡No! Dais mucho asco. Los drones son horribles. Espera, me voy a llevar esto. Ya está. ¿Cruzo? ¿Por aquí? Hay como... No, hay como una escalera aquí. No, te quería. Oh, vale, hay una trampilla. Uy. Vale. Te había visto. Siempre hay de esto aquí. Vamos a enviar un poco esto. Creo que he encontrado un punto donde dejarse más cerca del vagón del Náutica. Wow. A través del interior del control y salga a la pasarela que va debajo del... Gracias, no puedes haberlo encontrado antes, ¿verdad? Si te dan la caja, compañero, ¿qué me cuentas? ¡Uy! ¡Y! Tengo un lanzacohetes en el otro. Pues mira, muy bien. Esta. A ver. Estamos bien. Estamos bien. A ver, ¿dónde hay nazis? Ah, vale, por ahí. Tiene que ser de verdad. Madre mía. Dispara tres. Dispara tres, tres por disparo. Tres láser por disparo. Tío, espérate. Súper poderoso. Uy, me muero. Qué suerte que tengo una regeneración milagrosa, ¿eh? ¡Madre mía, la metralla! Vida. Es... ¡Madre mía, brutal la metralla! ¡Super hardcore! Tengo que saltar, en teoría. No debería hacerme mucho daño. Hala, método lo vuestro. No. Uy. Que me caigo. Blaskovic se desespera. No hay interés, no hay ningún secreto, o sea que... Por aquí, a lo mejor, hay algo. Ah, no, esto era aquí. Vale, que no lo había visto. Wow, me he hecho un montón de daño. Por favor, ¡Uy! Vaya, qué inconveniente, Blasco. ¡Au!
¿Y no te ha matado a ti de milagro? No voy a dejar que se muera, Blasco. Eso te pasa a ti al lado y no lo cuentas, ¿eh? Mire, he visto unos cuantos tarugos a lo largo de los años. Pero ¿por qué no me has dejado al lado? Mire, otros con más autoestima que sentido común. Tío, ¿en serio? Algunos están locos de... Pero ¿por qué no me has dejado palabrería al principio aquí? Y no me te digo, nos habríamos ahorrado un montón de eso cosas. Eso es lo que me gusta de usted. Es el cabrón más loco de todos. ¿Me estás llevando, maldito? Y usted lo demuestra con hechos. Nació para matar nazis y lo sabe. Qué bien. ¿Y si reviento la hélice, qué? ¡Vuelta al trabajo! ¡Salga! Ahora salgo, ahora salgo. Espera, esto es munición gratis. No, sí, tranquilo. Espérate, hombre. ¡Sí, hombre! Vale. Ya lo entiendo. Hay que salir, ¿no? Sí o sí. No te puedes quedar ahí. Si no, pues se lía. Llevamos ya bastante tiempo. Pero quiero al menos ponerme el disfraz del hombre este. O sea, llegar al final. Venga. Entonces el perro va a venir también, ¿o el perro solo viene si pasas mucho tiempo aquí sin saltar? Estaría bien lo segundo. ¿En serio? ¿Otra vez te veis tu monologuito? Mire, he visto unos cuantos tarugos a lo largo de los años. No importa. Niñatos con más autoestima que sentido común. Algunos están locos, de verdad. Palabrería. Pero nada de hechos. Eso es lo que me gusta de usted. Es el cabrón más loco de todos. Y usted lo demuestra con hechos. Nació para matar nazis y los... Gracias, sabe. Hombre. De acuerdo, Blasco. Vuelta al trabajo. Salga. No matas a uno, no matas ni a uno, ¿eh? El vagón del Náutica está justo al frente, colgando bajo el borde. Lo rodearé. Espera. Y recogeré cuando haya encontrado al científico de investigación jefe de Calavera y tenga sus documentos de identidad. Busque por el vagón a alguien que vaya con un uniforme blanco. Sí. Lo que tú me digas. ¡Oh, código enigma! ¡Uy, lo del puente! ¡Qué asco me da lo del puente, eh! ¡Mierda, Blasco! ¡Uy! ¡No! Voy a morir. ¡Justo debajo! ¡Mire por el borde y ahí está! Es que bajas aquí sin vida, ¿eh? ¡No! Bajas sin vida, tío. Cualquier disparo te revienta. ¡Qué rabia! En la caja fuerte tiene que haber algo, seguro. Y lo voy a coger. Pero es que aún así, ¿cómo lo paso si no tengo vida? Con la de metralla... No, es que la de metralla... Es que hay muchos enemigos blindados. Uy, justo aquí. Qué bien. Gracias. Mira, y con vida. Espera, no. Ahora lo haré. Ahora lo hago. Voy. Venga, a ver. ¿Qué historia me vas a contar ahora? ¿Ya? Venga, gracias. He gastado toda mi munición de escopeta en ti. Pero ha merecido la pena. Hala. Vámonos. Es que se controla fatal, ¿eh? Lo del puente. Oh, vale, era una mejora de vida. Vale, este es el vagón. ¿Qué te parece? 90 balas. Estúpida forma de morir. 90 balas. Le he inflado. Y no ha muerto. 90, ¿eh? Es un número. O sea, 90 balas que han sido construidas, han sido fabricadas, le han puesto sus casquillos, han sido mineral sacado, a lo mejor ha sido un...
pues no sé cuánto puede pesar una bala, 5 gramos, 6, 7, un poquito más pesadas, esta ametralladora es ligera. Así que 90, pues no sé, más de un kilo seguro. Y no, no lo ha matado. Sí, pues espérate que ahora está el otro. Ahora está el señor este. Ojalá tuviera energía, tío. A ver, usted. ¿Usted qué dice? ¿Tampoco muere? ¿En serio? ¡Oh! Vale, vale, vale. ¡Oh, qué asco! ¡Qué asco! No se puede derribar a soldados pesados porque van protegidos con una gruesa armadura metálica. Esos son los pesados, los que... Ya, pues no me digas tú... Esa cosa tan bestia, por favor, ¿eh? Tendría que haber energía en el sitio ese. Y del perro robot nunca más se supo, ¿eh? ¡Uy! Entonces no estaba aquí. No me suena su cara. Vale, ahora que he matado a los pequeñitos, vamos a pegarte lanzacuetazos. Pues me parece que no te apetece morir de otra forma. Vale, bueno, solo dos. Espérate que aquí hay otro. Que de ti me acuerdo. Madre mía, que si me acuerdo. De ti me acuerdo, colega. Vale, ya está. ¡Oh! Pedazo blindaje. ¿No puedo ser yo tan fuerte como ellos? ¿No? Tengo que ser lo menos. Bueno, aquí no va a haber un blindado escondido. Por conveniencia. ¡Ay, ay, 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 ay! Me mata. ¿Este es? Ah, bueno, caballero. Deme usted su uniforme. Podría haberse caído, ¿eh? Y entonces la hubiéramos tenido parda. Tengo los papeles. ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche del London Náutica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en cabina. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que afeitarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Pasar despacio como si fuera un avión, ¿eh? Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de descifrado nuclear. Todo fácil. Y ya está. Está hecho. Bueno, pues lo vamos a dejar justo aquí. Estamos en la luna, en teoría. La luna, mira, lo pone ahí abajo. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.